cordilleras fue una carrera de bikepacking 100% autoabastecida, no había ayuda externa, en la cual atravesamos Colombia de este a oeste, desde los Llanos Orientales, Yopal, hasta el Chocó, atravesando las tres cordilleras. Fueron en general 1.200 kilómetros, 26.000 de desnivel más o menos, en 8 días de carrera de competencia. No sé cómo lo vivió usted, Mauro. Bueno, Trascordilleras para mí una experiencia única, sin precedentes, realmente una aventura, un sueño haber cruzado el país de este a oeste. Realmente nos lo disfrutamos, haberlo hecho en bicicleta es una experiencia que nos marcó y que realmente nos recuerda lo bonito que es este país. Estamos acá para recordar esta bonita travesía tras cordilleras, la etapa 1. Señores, Nico, Mauro, ¿cuáles fueron las sensaciones de empezar el día 1 de 8? ¿Qué fue eso, Nico? Contanos. La verdad, yo creo que mucho, mucho nerviosismo porque uno no sabía primero contra quién se iba a enfrentar ni contra qué. Pues las condiciones, ese día era un día con mucho desnivel, 4.500 metros de ascenso. Coronábamos un alto, pues a una altura bastante significativa y muy nervioso. Yo la verdad estaba muy nervioso al principio sin saber qué iba a pasar. Empezó la carrera y el ritmo creo que estaba pues, pasado de duro. Se formó una fuga y ya simplemente dije, no, 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 no es el ritmo al que vine a correr. Y se sentía como un ajite entre todos, como que todos queriendo estar adelante, como que todos queriendo, como si fuera, casi que la corrió la gente como si fueran clásicas de primavera, dando como si fueran carreras de una sola etapa, cuando eran 8 etapas. Y Mauro, ¿cómo lo vivió entonces ya después de esa candela, ya cuando pasaban las horas? A mí realmente al principio estaba muy nervioso, pero más que por la carrera, obviamente sabíamos que era una etapa durísima, pero era al ser organizador también sentir la responsabilidad de llevar a un grupo de gente a hacer esa travesía, que al final ni siquiera nosotros sabíamos que iba a ser tan dura y efectivamente lo fue. Entonces, yo creo que después del primer pedalazo se siente uno ya mucho más relajado. Definitivamente sufrimos desde el principio, pero una experiencia súper bacana y ya cuando uno se suelta empieza a disfrutar lo bonito del trayecto. Y desde las tablas, pues podríamos decir que esta es la etapa más dura, pues con más desnivel, pero bueno, ya más adelante vamos a ver que hay otras etapas donde el clima no ayudó mucho y se pone sabroso el tema. Ya el grupo totalmente despedazado, todo el mundo por su cuenta. Adelante creo que había un grupito éramos máximo 5, y ya el paso se notaba que íbamos duro. Ahí saliendo de esa parte me dio como un bajonazo, me dio una pálida y me acuerdo que me dio una pálida y por fortuna encontré pizza que tenía guardada y esa pizza me sacó un poquito del hueco. Ah, ese pavimento creo que todos lo agradecieron. Y además que era mucho calor también, uno no lo dimensiona y ya estamos muy alto, ya es páramo, pero había hecho un día espectacular, era temporada de lluvias. Afortunadamente tuvimos muy buen clima durante todas las cordilleras, sobre todo en esa primera etapa, me acuerdo que hizo bastante calor. Yo hice, pues hicimos de casi que pacto de no agresión con Kyle, etapa 1, dijimos pacto de no agresión por el resto de la carrera, ayudémonos y acompañémonos a sobrevivir esto. Que más adelante nos pasó factura entre los dos ayudándonos tanto, perdimos o ganamos tiempo, pero fue un buen Esa día. imagen de esa bajada El al podio de la lago etapa, el podio de la espectacular. etapa, que quedó primero Julián Mejía, segundo Mauro, O no, segundo. segundo José Román, que era uno de los favoritos, y tercero Mauro en el podio.
y ya con esta concluimos la primera etapa. Ya se sentía más o menos el cansancio y a lo que veníamos. Sí, yo entonces estaba bien cansado. Pues yo entonces estaba mamado. ¿Por? Obviamente uno llega mamado y yo me acuerdo ir a la tienda de lado a comprar cosas para recuperar energía lo más rápido posible. Pero realmente ahí el cansancio, pues dimensionándolo con lo que se vivió después, uno no sabía lo que tenía por frente, por delante. Algo chévere de esta salida es que casi que todos los que iban en bici de montaña atacaron a la salida. Me acuerdo que prendieron la moto y se fueron la gran mayoría adelante porque empezaba con unos descensos. Iban, o Arban. Bueno, sí, Arban. Arban, pero se le fue, me acuerdo que se le fue Paula detrás, se le fueron varios pues detrás, como que casi que armando una fuga. ¿14 horas ayer o cuántas horas? 14, sí. Nada más y nada menos. Bueno, Marta, cuéntame, ¿qué viviste? ¿Qué pasó? ¿Qué pensabas tú? Pues muchas veces me dicen renunciar, pero ya estando tan cerquita, lo importante era coronar. Caminé, me bajé muchas veces, pero lloré de la felicidad cuando llegué. Valía la pena, ¿no? Claro, total. ¿Y los chicos qué? Bien, se sufrió ayer. Muy fuerte, pero qué ruta tan linda. Sí, la cordillera me pareció preciosa. El terreno era técnico porque era muy suelto. Entonces, aunque estaba compacto, la grava siempre era sueltica. Entonces, hay unas curvas medio peligrosas, me acuerdo pasar un par de sustos ahí en esa primera bajada. Llegamos a ese choque que era el primer checkpoint, donde había que hacer, digamos, algo interesante de la carrera era que había checkpoints, había que parar en puntos insignias de la carrera. A tomar una foto y mandarla, digamos, como al chat del grupo para hacerle seguimiento a cada uno de los corredores. En esa estatua yo me acuerdo que cuando pasé ni paramos, fue a tomar el selfie mientras andábamos. Y ahí ustedes estaban persiguiendo, creo que me acuerdo que ustedes iban persiguiendo, iban quitándole tiempo al líder que se había pinchado, entonces dijeron, se pinchó el líder, full gas, iban Ricardo, usted y José, creo que... Y lo peor es que íbamos los tres pulgas. Y nos perdimos. Nos terminamos metiendo por un lado que era durísimo, saltando alambrados, con la bicicleta del hombre. Parte del obviamente, pero no cuando uno está tratando de ganar tiempo a los otros. Etapa es que hubo contrastes. Primero pasábamos como por un paisaje muy de Boyacá, como cultivos, flores, papa, cebolla, y se ven los cultivos muy bien, para posteriormente pasar a unas minas de carbón, que era un sitio como bastante inhóspito, donde se respiraba un aire muy pesado. Y además que uno ya va cansado ahí, entonces... Súmele inhalar carbón. Adicionalmente. Ahí uno dice, con razón usa la gente tapabocas. Tengo una Yamis Renegade Expert, es una bici gringa. Tengo esta bici hace 2 años largos, le he dado palo. No me he pinchado, no voy tubeless, tengo látex,
Siempre me ha gustado andar en neumático de látex. Parece que rueda muy bien y es difícil de pinchar. Y tengo 35 C de Pana Racer y cero pinchadas hasta ahora. Tengo una relación bastante justa, sobre todo para el peso. Al principio mi... digamos que daba y mi peso estaba muy alto, entonces perdí un poco, pero fui ganando fuercita y vamos, tercer día y se siente bien. Me gusta tener suficientes maletas para tener cosas que no voy a usar, pero que no voy a usar durante el camino, las que tienes fácil acceso y bueno, algunos electrónicos y baterías. Estamos saliendo del parque principal de Cucunubá. Otra vez, muy bonito ese pueblo, la verdad, es pequeñito, pero tiene su encanto. Las calles son de un empedrado bien bonito, pavé criollo. Ahí llevamos los ocho seleccionados casi, que Brian Chávez siempre, en todas las etapas, armando la fuga. Este muchacho desordenándome el grupo. Eso es bien importante que lo cuenten, qué fue lo que pasó con esta fuga. Y es tanto desorden que le dio por armar a Brian, que ocho etapas y ocho desórdenes que armó. Entre él y Arban. Sí, entre él y Arban eran armar desorden. Y en uno de esos desórdenes, en la etapa 3, se le pegó Julián Mejía, que era el líder en la primera etapa, y se fue en la fuga con Brian. Y quedamos persiguiendo Ricardo, José Román, Rafa Espino, Mauricio Ordóñez, Mauricio Ardila y yo, Nicolás. En una perseguidera no nos dimos cuenta y como que hubo un pequeño desvío, un pequeño, no sé, como que nos metimos por donde no era y después empezamos a bajar como locos. También había un letrero que ya estaba calentando donde nos estábamos, sabíamos que era el pueblo porque era uno de los checkpoints de ese día, que decía hacia la izquierda, pero realmente la ruta estaba hacia la derecha y el Garmin ahí pues como que dudamos, terminamos perdiéndonos, se fue un lote adelante, yo me perdí, me fui como por ahí 5 o 7 minutos para el otro lado y me tocó perseguir en esa bajada, que es una bajada de 12 kilómetros aproximadamente, muy rápida, totalmente nublado, no se veía nada, era complicada la bajada. Fue la primera subida, o sea, nosotros estamos subiendo hacia acá. Aquí nos dirigimos para poder acá a la derecha, ¿verdad? Pero yo creo que... a diferencia, digamos, de la ruta, a uno en gravel bajando también quema calorías y también se maluquea. En esa bajada me dio la pálida, por fortuna llevaba mi kit de autoayuda, saqué mi gel personal, una pizza naturalmente, y me acuerdo que ahí paré a comer pizza y dije, no, no importa que se vayan todos, que quede por fuera, y ahí me pasó usted que iba persiguiendo, y dije, no, que se vaya Mauricio. Yo me comí mi pizza y seguí. Y acá quiero decir, fue una bajada desde el alto, desde ese páramo, porque también ahí había pralejones, y empezamos a bajar en la moto a tratar de llegar al primero, y no encontramos a los punteros, que era a Julián y a Brian, no nos encontramos, hasta que llegamos al checkpoint, que era San Cayetano Viejo, el pueblo fantasma. Y ahí fue cuando vos llegaste de primero, y quedamos sorprendidos. Realmente yo venía súper estresado porque pues, me estaba persiguiendo, me ha tocado empezar a recortar gente. Afortunadamente, que yo no sabía que iba a estar tan bien, también me sentí muy bien. Empecé a encontrarme a Nicolás primero, después a Román y a Ricardo. Recoger gente, reguero de gente ahí, todos iban regados. Nos empezamos a ver y realmente ya seguía, pues entonces alcance a Julián si es que puede y a Brian. Entonces íbamos siguiendo pensando que ellos iban adelante. Y algo chistoso, yo me acuerdo que había que bajar a San Cayetano, llegar a San Cayetano, checkpoint y devolverse. Yo iba bajando y los vi a todos subiendo. Y a todos, menos a Mauricio, le dije, marica, falta mucho, los tiene muy lejos, va quedado. Y de ahí, después de Mauricio, venía Ricardo a un ritmo brutal persiguiendo a Mauricio, detrás Rafa y detrás José. Y a todos decían, lo tiene ahí, apriete que lo tiene ahí, como para darles ánimos. Por causar desorden en el pero equipo. Realmente cuando me dijo a mí, están muy adelante, yo ya obviamente sabía que iba de primero. Yo no sabía que usted sabía. Entonces obviamente no tiene sentido lo que está pasando y me hizo apretar más. Entonces ahí apreté un montón y más adelante me caí en un...
coronando un repechito, una cosa que uno se distrae un segundo sacando una botella de agua, estaba tomando y me fui al piso, pues doblé la uña de la bicicleta. No fue muy grave, pero de todas maneras uno en la mitad de la nada, está lloviendo, había mucho barro. La verdad ahí fue una sorpresa haber ganado esa etapa, definitivamente una de las que no quiero repetir, o si la repito que esté haciendo sol, porque sufrí muchísimo con el clima. Me acuerdo ir con los fotógrafos, con ustedes de Aburrá, en el último pedacito subiendo ya en la pavimentada y no entendíamos dónde estábamos, cómo estaba la carrera. Ustedes me decían, no los hemos encontrado, no sabemos dónde van los punteros. Entonces siempre estaba como la duda. Cuando llegamos al pueblo fue la sorpresa que había ganado. Muy bien, vamos de menos a más, cada día me siento mejor y bueno, esperando la de hoy, que va a estar muy linda también. Hoy es el día de estar, a ver si no me dejan botado. No, me pinché otra vez, como por variar, pero sirvió el cambio de llantas, porque fue una sola pinchada, pudieron haber sido muchas más. No, bien. Estos males. ¿Por qué no montaste? Porque tengo un dolorcito en la rodilla que me tiene ahí como molestando, entonces preferí descansar ayer, la decisión más inteligente que he tomado en mi vida. En las caras de cansancio antes de salir. A Kyle le llegó la novia ese día Kyle durmió con la novia. Yo no sé qué tan recuperado estaba. No le dio chance. Pero salimos a bloque y estaba como medio lloviznandito. Íbamos emocionados porque salíamos a pavimento, pues a la autopista, así que la bajada de Bogotá a La Vega. Bajada muy rápida igual, y uno ahí, pero se la goza porque esa bajada sin tener que pedalear, uno se la goza totalmente. Que a mí me pasa acá, no sé si ustedes lo comprendían o de pronto nosotros que íbamos viendo mucho para lado y lado, y es comprender de dónde venía el agua, es decir, veníamos del páramo y ver cómo toda esa agua llega hasta un río tan importante y tan imponente como el Magdalena, y ya ahí los cultivos de arroz, ¿no? Era cultivo de arroz. Sí, y a mí me pasa mucho que pienso que etapa 1, 2 y 3 veníamos como con mucha vegetación. Este día como que se abría, el paisaje se extendía por muchos kilómetros y había unas vistas, unos panoramas espectaculares. Se podía disfrutar en un día soleado, se alcanza a ver el Nevado del Ruiz en esa ruta. Pareció súper, súper bonito. Y entonces, esta era la etapa, entre comillas, tranquila, suave, en bajada, y terminamos llegando a las 3 de la tarde, 4 de la tarde. Y sí, con un sol, pues temperatura de 42 grados, no había sombra, no había puntos donde comprar agua, eso era pues una etapa, unas condiciones muy duras. Una vez uno atraviesa el Magdalena en Cambado, hasta Venadillo son, si no estoy mal, como 40, 50 kilómetros, y me acuerdo que eran unas rectas interminables. Yo creo que los que iban adelante sufrieron, los que iban en la mitad sufrieron, los de atrás también, pero uno de mis miedos era el calor allá abajo.
efectivamente no había mucho donde parar, pero me acuerdo en algún momento al final una de esas rectas interminables con ese calor, ver una sombra casi como que una bicicleta por allá al final. Resulta que había sido Nicolás que se había fugado con Brian. Y dije, pues aquí igual como le apliqué a Rafa, me toca también apretar y tratar de luchar por esta etapa. Cada segundo contaba, entonces al final apreté, lo pude pasar faltando creo que también 2-3 kilómetros. Ahí en esa recta interminable ya me había quedado sin agua y ahí fue cuando me entró la llamada de ustedes y me entró una llamada, contesté, no funcionaba el audífono, me lo quité, entonces contesté por el celular y dije, hey, ¿qué pasó? ¿Dónde están? Y me dice David, no, lo que pasa es que hubo un accidente, nos caímos, Paco está mal, y yo iba pedaleando y dije, no, pues ya, como que ya esta etapa es mía, iba yo adelante. Cuelgo, guardo el celular a un ritmo muy, muy suave, cuando de repente pasa Mauro soplado y ahí no había plato que montar, no había nada que hacer. Traté de perseguir y quedó Mauro de primero, yo de segundo, después de haber estado casi 160 kilómetros en la fuga, muy desgastante. Pero bueno, se perdió la etapa al final, luché hasta el último punto y se hizo lo que se pudo. Me acuerdo viendo esta imagen donde estamos todos sentados tomando, compartiendo las experiencias de lo que habíamos vivido, y me acuerdo tomar mucha Torre Alta ese día, porque era ya como la primera vez que como que uno se relaja totalmente, sí. Y empieza a disfrutar. Uno era el ambiente del pueblo, segundo era el clima, y pues en ese momento yo me sentía muy bien porque ya era la segunda etapa que ganaba, quedaba de líder, entonces obviamente un ambiente súper bacano, pero no creo que era yo el único con esa alegría, éramos todos, era el clima que cambiaba, venir de altura de Boyacá. Acá dice el que comentaba Nicolás que era básicamente pues la vida más alegre, más cálida, y se notaba inmediatamente que Venadillo era un pueblo contento. Para que contextualizar un poquito el país, tenemos las tres cordilleras, que era nuestro objetivo primordial dentro de este evento, era atravesar el país y atravesar esas tres cordilleras. Es que esto es casi como si fueran 4 o 5 países. Uno pasa de un lado de la cordillera a otra y cambian las costumbres, cambia la gente, cambia cómo hablan, la comida, todo se vuelve muy diferente. Y tenemos esa diversidad que la tenemos que aprovechar, que tenemos que ser conscientes de que la tenemos, pero no es tan fácil de digerir si uno no está acostumbrado y no ha vivido acá en Colombia la diferencia que hay entre un lugar y otro. Y es Boyacá, ese frío arriba, alto, gente un poquito más recia, este pueblo donde estamos a 500 metros, donde hay mucha calidez, no solamente el clima, sino la gente también. Hay vida nocturna hasta 7 de la tarde, 8 de la tarde, de la noche, perdón. Entonces, al final creo que es muy bonito ver esas cosas. Y inclusive para nosotros que somos colombianos y estamos acostumbrados, a veces nos olvidamos de lo diversos que somos. Muy muy caliente, mucho sol, poca sombra, mucho asfalto, una etapa difícil, me pareció a mí. Es muy curioso porque uno dice la etapa más corta, 92 kilómetros, con 80% de pavimentada, pero de todas maneras tiene 2.700 metros de desnivel. Es una cosa que, pues, yo todavía ni siquiera me explico cómo logramos hacer eso. Comenzaron suave, llegan no, esos muchachos, empezamos, se organizan y para adelante. Empezamos a bloque, se armó un grupito, todos afiladitos. Como siempre, este muchacho Brian Chávez haciendo desorden.
que fueron 50 kilómetros pasando y pasando mulas, que era casi que la subida, la antesala a la línea, cuando se va por pavimentada a cruzar la cordillera central, y nos tocó un trancón de mulas porque había habido algún tema, estaban haciendo un arreglo en el túnel a la línea, un cierre. Fue subir a Cajamarca muy duro. Mauro, contanos qué bici tenés, cómo te ha ido en estas 5 etapas, ya un poquito más de la mitad. Venimos por eso, ¿cómo te sientes con la bici? Primero, súper bien, un poco sorprendido con la forma, me ha ido súper bien, muy contento. Adicionalmente, súper contento con la bicicleta, ha respondido de una manera espectacular. Mi bicicleta es una Open Wide, el modelo Wide, que tiene el gran beneficio de que le cabe llanta hasta 61 milímetros. Yo vengo con una de 55, que aparentemente parece mucho, pero dada la variedad de terrenos, ha sido súper, súper cómoda. ¿Cómo te ves con la relación? Por otro lado, tengo una relación con plato 38 y atrás 10-50. Normalmente yo ando con 40 adelante. Para esta carrera tomé la decisión de bajarle a 38, pues sabiendo que tenemos que llevar el peso adicional de las maletas y siendo una carrera autoabastecida, creo que ha sido la mejor decisión de carrera, sabiendo pues que hay unos repechos y unas lomas muy largas y muy duras, y esto me ha dado la oportunidad de no forzar tanto en esas subidas. ¿Las maletas cuánto tenés en peso y qué llevas? Aproximadamente son 5 kilos y medio. Tengo dos badanas, dos jerseys de ciclismo. Adicionalmente tengo una pantaloneta para después de las etapas, una camiseta también para dormir y un pantalón para los días que estaba haciendo frío. Unas pantuflas, bueno, unos como una especie de chanclas. Y mucha herramienta también, desde líquido para engrasar la cadena, y un kit muy básico también de primeros auxilios. ¿Qué tenés de frenos? ¿Cómo te ha ido con las pastas? Ya llevamos 12.000 de desnivel y también hemos bajado bastante. ¿Cómo te sientes con eso? Sí, con el peso adicional yo creo que uno termina gastando mucho más pastilla. Por ejemplo, yo el día de ayer ya tuve que cambiar las pastillas traseras. Yo normalmente bajo durito, entonces mis frenos se desgastan normalmente bastante rápido. Yo había cambiado un poco antes de venir a la carrera y ya la trasera ya tuve que cambiarla. ¿Y chuzones, pinchazos, las cubiertas cómo te ve con ellos? Espectacular, cero problemas en las pinchadas, no he tenido ninguno hasta el día de hoy. Sí he notado pues líquido tubeless en el marco de la bicicleta, quiere decir que ha hecho su labor, ha trabajado bien, ha sellado los pequeños pinchazos que he tenido. Entonces, súper contento con el ancho de la llanta, 55, y cómo se ha comportado la llanta en temas de soportar los pinchazos y los terrenos tan agrestes. Y tenemos al Jaguar, ¿por cuántos días consecutivos? Este es el cuarto día, si no estoy mal, llevando el Jaguar, protegiendo el Jaguar, que no se me ensucie, que no se me dañe. Por ahí estaban diciendo que la maldición del Jaguar, afortunadamente pudimos mantenerlo, y muy contento. Yo creo que ya lo que se vino a hacer a esta trascordillera ya se cumplió, el objetivo cumplido. Ya todo esto que viene de aquí para adelante será un agregado, un valor agregado adicional. We'll be right back.
Etapa 6, Cajamarca, Armenia, cruzando un páramo, el páramo de Chilí, que creo que a nadie se le va a borrar de la memoria lo que fue esa subida. Una subida difícil, pero hermosa, muy bonita, unos paisajes que ya los vamos a ver en imágenes, pero quiero preguntarles a ustedes cómo eran los ánimos ahí, para comenzar. No, todos creo que estamos muy nerviosos, sabíamos que venía la etapa más dura de todas las cordilleras y eso ya era decir mucho porque habíamos sufrido en las 5 etapas anteriores. Empezó lloviendo con todas las bajas de la gente, no solamente Ricardo, sino otros que se habían tenido que retirar, gente con problemas mecánicos. Acá nos acompañaban unos personajes bien importantes. Los locales de Cajamarca salieron a acompañarnos, un combo de muchachos en bicicletas de montaña fueron a guiarnos los primeros kilómetros de la etapa. Que es curioso porque se veía que eran muy buenos ciclistas que llevaban mucho tiempo pedaleando, sí. Y muy poco de ellos habían hecho esa travesía. O sea, están ahí al principio de esa montada, muy cerca del páramo del Chilí, y no la hacían. Entonces eso habla de la dificultad de la etapa, de lo difícil que fue. Estábamos en el nivel que empezamos esa subida, fue súper alta y con todo el cansancio yo dije, yo a este ritmo no paso. Ese día al principio sufrí mucho, me acuerdo que con Nico íbamos ahí como tratando de que le bajaran el paso. Y le decíamos, bájenle, porfa, ¿cuál es el afán? O sea, vamos a bloque, tranquilos. Y ellos como que veían que nos habíamos quedado y le subían. Apretaron. Alvar y Rafa metiéndole el acelerador. Y Mauro, que ya con toda su experiencia ya se sentía muy bien ahí también. Unas palmas de cera vemos por ahí espectaculares. Un bosque de palma de cera increíble. Y ahí empezó la lluvia. Nos metimos al bosque de palma de cera y empezó la lluvia bastante, bastante duro. Importante acá para hablar y es esta cabaña que estamos viendo, es el último punto donde te puedes abastecer y no es que sea una tienda, es la casa de los guardabosques donde ellos tienen agua panela, huevo y sin mucho pan, entonces ahí ya... No, no era pan, eran galletas de soda. No tenían gran cosa, ya de ahí en adelante, cada quien con su cuenta, era incomunicado, yo ahí sí opté por dije, no importa perder el tiempo que pierda, mi objetivo era acabar la etapa, cruzar el páramo. Y decidí parar en ese refugio y abastecerme muy bien de provisiones, comí huevo, pues bastantes huevos. ¿Huevo ahí? Claro, yo me dije que me quitaran huevo. Mami, ¿por qué no me dieron huevo? Porque se iba a afán adelante, yo dije no, yo quiero llegar vivo. Paré, me comí pues como 2-3 huevos, galleta de soda, mantequilla de maní que me dieron ustedes en cucharada, traté de que se me sacara la ropa. Y arrancamos otra vez. Definitivamente son varias carreras que se viven, el que vive, el que va adelante, el que va atrasito, el que va en la mitad y el que va de último. Yo me acuerdo llegar y es el afán de cojamos agua y qué más tienen rápido. Y lo único que tenían era un bloque de panela. Me acuerdo coger una piedra y venga, denos panela y me acuerdo me dijo el señor, pero lleve más. Yo cogí un pedazo grande, pero él me dijo, no, lleve más que no hay nada. Yo le dije, bueno, le recibí y me lo dio en una bolsita. Y ese fue mi gel. Y yo creo que fue una de las cosas que me ayudó a recuperar, porque ese día ibas sufriendo. Bien. Y efectivamente eso es como un gel a la vena. Bueno, el Frailejón acá, lo que ha hecho la reserva Semillas de Agua, ya lleva 26 años. Bien. Y el objetivo de ella es, más que todo, en cuidar, en conservar de los frailejones, porque esto es una reserva que abastece a muchos municipios de agua. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos quieren cuidar de no talar, de no, que no haya ganadería ni agricultura. Entonces, como es una reserva que la han cuidado, entonces ella misma no es de sembrar ni nada, sino de cuidar. Y ella misma se ha fortalecido en palos
en todo en Frailejón. Entonces Frailejón, como él es el hábitat de él, él mismo va brotando, mueren y nacen. Entonces eso es el objetivo aquí, lo que tiene más que todo semillas de agua. Lleva 26 años en cuidar el territorio y que estos son 12.340 hectáreas de solo eso. Sí, aquí en esta cuenca nace lo que les digo. Esa parte fue muy desgastante. Cuando yo traté de subir caminando, empujar la bicicleta, o sea, me tocó empujar la bicicleta y no tenía fuerzas para empujar la bicicleta. Y a 3.800 sobre el nivel del mar, el oxígeno escasea y se siente uno como ahogado todo el tiempo. Y empujé la bicicleta y después me tocó empujar la moto de ustedes y ahí dije, la embarré. Bueno, después de esa etapa épica número 6, pasar el páramo del Chilí, teníamos la etapa de Armenia a Pía, una etapa 136 kilómetros con 2.400 de desnivel, que en teoría, después de lo que habíamos vivido, no era tan dura, tenía mucho pavimento, entonces íbamos a descansar un poco. Muy temprano tuvimos una mala noticia. Rafa, uno de los compañeros que venía luchando por la general, que venía muy fuerte, creo que venía de menos a más, tuvo un accidente ahí medio raro, un poco de descuido, fue algo, inclusive antes de empezar la etapa, fue el traslado desde el hotel al punto de partida. Entonces eso como que nos bajoneó a todos, tuvimos un poquito, tuvo que abandonar, entonces fue como que no una experiencia muy bonita, pues tuvimos que despedirlo de alguna manera, y ya después fue como etapa de transición. Lo tratamos de hacer en grupo, nos fuimos mucho tiempo con un grupito adelante, los que quedamos luchando por la general, y terminamos en Apia ese día. Nico, usted se ganó esa etapa, cuéntenos un poquito usted qué vivió. Ese día, pues yo, a ver, no, había pasado mala noche la noche anterior, pues por la búsqueda, el bloque de búsqueda de los compañeros que estaban pasando el páramo, y yo ya había estado dos etapas en la fuga y dije, me quedan dos etapas, voy a hacer todo lo posible por ganarme, ya sea la etapa 7, la etapa 8, quería ganarme alguna etapa. Lamentablemente empezamos con la mala noticia de Rafa, salimos todos en bloque, haciendo relevos, disfrutando del paisaje, llegamos a pues como a la parte del Cauca, casi que al Valle del Cauca, muchos cañizales, un paisaje muy bonito. ¿Qué desventaja había? Estábamos en sol muy muy caliente, y ya en la punta el grupo se había reducido al podio básicamente. Y faltando como 10 de meta, me fui hacia adelante y Brian también atacó, pues nos fuimos Brian y yo. Brian hizo una expresión, va a irme en zona 3 hasta coronar. Yo no, en gravel, pues voy sin potenciómetro, sin nada, y dije, no, vamos para adelante. Hasta que Mauro se vino conmigo, Mauro Ordóñez, hasta que se soltó y dije, no, esfuerzo sostenido hasta llegar. Y bueno, muy dura la llegada. Al final era una pared para llegar al pueblo y logré ganarme la etapa, pues, de los que estábamos compitiendo en la general, de los que íbamos con maletines. La dedicatoria le dediqué la etapa a Rafa, que fue el que no pudo llegar. Esa etapa fue en honor a Rafa,
Después llegó Mauro, después llegó el otro Mauro y celebramos todos con una buena torre alta en Apia. Faltando como 8, Brian prendió un ritmito disco zona 3 y me le traté de pegar ahí lo más que pude. Y faltando creo que 4, me quedé solo, me tocó darle a todas a aguantar al llegar de primero en los de la general. Muy duro. Final en alto, muy bonito. Felicitaciones. Y va por Rafa, que no llegó a la etapa hoy. Va por el viejo Rafa, esa etapa. Sí. Y quiero terminar esta etapa pues con algo muy bonito, que aquí ya se vivía en todas las etapas, pero una hermandad entre todos los participantes. Todos los que habían sobrevivido hasta ese momento y no se habían ido ni por enfermedad ni por accidente, llegaron a Pía, un pueblo hermoso. Todos se disfrutó un ambiente súper bonito y ya nos preparábamos para la etapa 8, el destino final, el que tanto esperábamos. Yo me acuerdo que había mucha expectativa porque solamente quedaba un día y en teoría era mucha bajada, terminó siendo una etapa igual dura, pero me acuerdo que empezamos a sacar cerveza y tomamos torre alta y torre alta y torre alta y torre alta. Llegó un momento que ya estaba pues medio prendido y alguien me dijo, no me acuerdo quién me dijo, mañana se los toma todos, hoy estos todos lo quieren emborrachar, entonces cálmese, no tome tanto y váyase a dormir temprano, descanse. Ah, por eso fue que le dio miedo ir al después de esa noche, nos fuimos a un bar, como yo estaba... No, yo llegué al bar también. Y estábamos en un bar, en una rocola, escuchando, no sé qué escuchábamos, pero rocola de pueblo todos, tomando cerveza. Llegó Mauro, se asomó, dijo, ay no, yo me tengo que ganar esto, todos me quieren emborrachar, yo mejor me voy. Nos quedamos como media hora más porque estábamos muy cansados y a dormir. Y al otro día ya miramos la etapa 8, que fue una, pues para mí fue una fiesta. Yo me gocé esa etapa en Tour Gastronómico. Ese día yo creo que hay una entrevista o le estamos conversando todos con el papá de los Chávez. Está, y es una cosa muy bonita ver las palabras. Unas palabras muy lindas, una persona que lleva tanto tiempo en el ciclismo, que tiene dos hijos profesionales, unos con grandes vueltas, que de verdad a nosotros y a mí en particular, no tanto ir de líder eso, sino escuchar lo que había reflejado esa carrera, lo que producía, los sentimientos que producía esa carrera, esta experiencia a la gente, me pareció súper bonito. Exactamente esa parte donde él empieza a hablar su recuento en el ciclismo y lo que le ha traído este tipo de experiencias a él, como refrescar todo eso que él conoce del ciclismo, porque conoce mucho, tiene su fundación, tiene los dos hijos nuevamente. Entonces, muy bonitas sus palabras inspiradoras, y yo creo que con eso nos quedamos, o uno de los momentos con los cuales yo me quedo y que nos da ánimo para el 2022 tener esta carrera nuevamente, esta experiencia, y ojalá todos se unan se animen a correrla. Gente Colombia, Sudamérica y el resto del mundo, obviamente. Una persona que ha vivido el ciclismo hace 40 años y de la manera que lo ha vivido, su familia lo vive y sienta esta carrera, esta transcordillera, como la expresa en sus palabras, es muy bonito de ver, mejor dicho. Les pongo acá el video y ya ustedes juzgarán por lo que siente ese señor. Yo he hecho ciclismo desde los 18 años. Yo en la vida ya he hecho algo como esto. ¿Cuánto tiene? 57. 40 años dando pedal. Y una cosa diferente es la ruta, porque te sientes seguro, porque vas de sitio a sitio, es carretera, si te van a hacer una flota, lo que sea. Pero la sensación de sentirse perdido, saber que tiene que llegar uno, es que es diferente, es que esto es otra cosa, no hay saber igual. Que tiene que ser lo suficientemente teso para llegar a un sitio a sentirse a salvo, ¿sí me entiendes? Y eso es un reta, y eso te saca lo mejor de ti, ¿no? Porque entonces ustedes ayer, metidos allá en esa vaina, en la inmunda, ¿usted qué tiene? Solo
hay que llegar, no hay más opción. Pues que había plan B. No hay plan B. Devolverse no era una opción, había que acabar sí o sí. Exacto. Y no es que había que acabar. Quedaron 40 kilómetros en el páramo. No, nada. Había que acabar. Yo espero una flota y entonces ya me voy. Nada. Y no había señal, no entraban los carros. Es nada. No hay forma de volverse. Hay que dar mucho. ¿Usted me iba a dar la rueda? Y es. Esto encuentra lo mejor de cada. ¿La foto se tomó? Lo mejor de lo que está ahí escondido. Y que una vez no lo saca por el confort que no tiene. Entonces, eso es lo que hacía una chimba para mí. Entonces, la bicicleta que se ganó la el día que estábamos subiendo esa maca, 5 de la tarde. Ya voy. Ese panorama de esas carboneras, todo sombrío. Y uno saber, Dios mío, tengo que llegar de día, man. Pues, toca darle esforzando, Julio. Y enfocado, pero no puedo arriesgar porque no me puedo caer, porque si me caigo, ¿quién me recoge? Marica, es una chimba. Realmente, esto es un paseo de aventura. Es una prueba de aventura, es una prueba de fuerza de voluntad, es una prueba de carácter. Realmente, es impresionante, Marica. Esto era algo que yo no conocía, que existía en el ciclismo. Me enorgullece mucho haber hecho todo lo que he hecho. ¡Qué chimba! Y no todas esas historias que contaremos de aquí en adelante. Eso es lo más lindo, todos los recuerdos que quedan. Todo lo que vimos, esa Colombia que no conocíamos. Lado B. Esa vaina que nadie ve. Una verraquera. De verdad, Marica, yo lo felicito a ustedes. Gracias, papá. Muchas gracias. De verdad, más gracias. Falta gracias por, Richard y José. Y gracias por inventarse en esta. ¿Sí lo dicen? Bueno, la verdad que muy bien, me vine a casi que a estrenar esta bici a Transcordilleras. Estaba un poco nervioso pues porque no la había probado en condiciones extremas antes y ha respondido muy bien. Tiene algo muy interesante y es la caja de gravedad. El eje centro está pues bastante bajito respecto al suelo, lo que da una seguridad a la hora de bajar. Se siente una bici aplomada, entonces baja uno muy cómodo. Pues segundo, le puse unas llantas 700x42 que me pues, rinde bastante en el pavimento y agarra muy bien en la trocha. El grupo tiene un SRAM Force One, le puse para esta carrera un plato 38 y una pacha 10x42. A veces algunas subidas me quedaba un poco apretado, pero pues se logró sacar adelante muy bien. ¿Qué otros detalles tiene? Todo el cockpit, manubrio, espiga y poste de sillín Envy en carbono, lo mismo el tenedor, también es Envy en carbono, y bueno, un marco Scarab Cycles Páramo, que es la línea de gravel de Scarab Cycles. Son bicicletas hechas 100% sobre medidas en tubería Columbus. Realmente es como la mejor opción para hacer estas aventuras de gravel. Estas bicicletas resistentes, cómodas, que absorben muy bien la vibración y están casi que a punto siempre para cualquier cambio de ritmo, cualquier ataque, cualquier descenso, cualquier todo, y mejor que todo pues para bikepacking. Llevo dos maletas, un saddlebag de 14 litros, no lo tengo lleno, y un frame bag de 6 litros para llevar comida y cosas que van a la mano, guantes, chaquetas y demás. En el saddlebag va todo lo de pues ropa, zapatos, equipamiento y demás abajo. Lleva pues el porterramientas y ya está. Creo que ese es todo mi bike check de mi Scarab Cycles para la Transcordilleras. Comenzando
el gran final, para celebrar. Gracias. Yo quiero una copa para el que está detrás de la cámara, porque es que eso no es... Y quiero que aparezca, venga por acá. Sí, venga, venga, porque es que usted también. Entonces venga para acá y todos van a ver que en el video Paco aparece, Paco aquí, Paco allá. Y es el alma de la fiesta, es el alma de... Nos ayudó en toda esta faena. Yo estuve en las fotos, Paco estuve pendiente del video y sin él no hubiera sido posible. Y sin los organizadores también. Entonces... vamos a ver la etapa 8 porque esto es celebración, esto es emotivo y cumplimos con lo que era, atravesar toda Colombia. Vamos a ver qué fue, lo feliz que estábamos y llegar a este bonito lugar en Chocó. Definitivamente agradecerle a ustedes que capturaron todos estos momentos, estar aquí viendo estas imágenes nuevamente después de, creo que ya han pasado 2 meses aproximadamente. Como estar allá nuevamente, revivir todos esos momentos duros de sufrimiento, de felicidad, de amistad, recordar caras, volverlos a ver a ustedes, ha sido bastante emotivo, muy bacano, esperemos que se repita esto nuevamente muy pronto. Así será. No pudimos haber contado con mejor equipo que con ustedes, que no solo lograron capturar muy bien toda la carrera, sino que también le dieron como un poco un toque de ánimo, un toque de una muy buena energía, un buen acompañamiento. Uno sentía que tenía como un ángel ahí encima, sin que metieran las manos a la carrera, uno sabía que estaban por ahí en algún momento, en algún monte, metidos, escondidos, grabando, haciendo tomas, y eso, a fin de cuentas, vale más que cualquier video y le da un aporte muy, muy valioso que no se lo cambia por nada. Muchas gracias, un placer para nosotros, una linda experiencia, inolvidable, y vamos para otras cordilleras. Bienvenidos. Señores, salud. Voy a mi puesto. Oh, eso. Entonces esto es, creo que esto es celebrar, porque esta experiencia, lo podría decir yo que soy joven, tengo menos de 30 años, la experiencia de mi vida, siempre quise haber viajado por toda Colombia y hacerlo a través de, gracias a la bicicleta, que la bicicleta sea el motor de los participantes y estar ahí capturando eso, pues... Yo creo que es súper interesante también que yo, que no soy tan joven, también sigo pensando por esa línea y me voy, porque esto ha sido una de las experiencias más bonitas y enriquecedoras de mi vida, haber compartido con tanta gente, desde el primero hasta el último, desde el día 1 hasta el último día, por todos estos departamentos, todos estos lugares, no solamente la gente que estaba dentro de la carrera, sino con los que nos cruzamos, los colombianos de a pie, los que estaban ahí en los hoteles, los que nos ayudaron en las tiendas. Todo eso demuestra de lo bonito que tenemos alrededor y pues yo creo que también se emociona uno y haciendo país de alguna manera u otra, y da muchas ganas de seguir recorriendo Colombia, viviendo Colombia y mostrándole esto al mundo, porque yo creo que todo el mundo debería tener la oportunidad de venir a vivir Colombia y sobre todo una experiencia en bicicleta como Transcordillera. Exacto, eso es importante, que qué mejor que recorrer el país, un país que tenemos la fortuna, que tiene las condiciones geográficas más interesantes pues, para montar en bicicleta. Contamos el lujo de tener 3 cordilleras y la carrera fue eso, casi que atravesar Colombia en las 3 cordilleras, descubriendo un poco cada uno de esos recovecos, cada uno de esas carreteras secundarias que en un mapa se ven muy interesantes y en la vida real uno encuentra una cantidad de historias, de personajes, de tiendas, de anécdotas que solo Colombia tiene para ofrecerle a la gente. Entonces es una experiencia muy enriquecedora que sin duda hay que seguir haciendo y seguir invitando gente, no solo colombianos, que yo en la vida había pensado en ir al Chocó y apuesto que tampoco Fabi, el suizo, ni Kyle, uno de los gringos, habían alguna vez en su vida pensado en atravesar desde Yopal hasta Chocó en bicicleta. Entonces esto fue un poco de Transcordilleras. Y ojo, de no ser, o sea, la posibilidad de llegar a hacer esto, muchos me decían, van a hacer esto en gravel, eso es imposible, y no, ustedes lo demostraron, que sí era posible y aún así le rindió muchísimo más que a muchos. Es curioso que ninguna
de las personas que venían en bicicleta de montaña se hayan cumplido con todas las reglas y recorrido hayan terminado. Hubieron unos que alcanzaron a llegar a Tadó, pero se habían saltado unas etapas y salieron como de la carrera o peleando por la general. Entonces llegamos cuatro bicicletas de gravel. Eso habla mucho de la versatilidad de las bicicletas, de lo importante que es el equipo. Y uno pensaría, lo primero que uno piensa es que la de montaña es la perfecta. Yo sinceramente pienso que no, que la de gravel es la perfecta. Colombia es un paraíso para el gravel, y todo empezó con un capricho en la cordillera de los Andes que dijo: entrando a Colombia me voy a dividir en tres. Y qué bonita la oportunidad que tuvimos de haber cruzado Colombia atravesando esas tres cordilleras. Démosle play y revivamos lo que fue esa bonita etapa del 28 de marzo hacia Tadó. Etapa final, los ánimos muy arriba, estábamos todos muy contentos, sabíamos que ya era el último empujón para acabar. Con un poco de nostalgia también, yo en esa etapa como que, sí, en esa etapa como que en el descenso hacía un recuento y decía, no puedo creer que hace 7 días estaba saliendo desde Yopal en un calor infernal, ahora estoy descendiendo al Chocó, que nunca en la vida he ido al Chocó. Arrancamos todos en grupo, disfrutándonos el primer alto, coronar ya la cordillera occidental fue un hito, fue un tema pues muy bonito coronar con gente con la que siempre llegaba de noche. Ese día nos fuimos todos a bloque, muy contentos, celebrando entre todos, y creo que eso no se nos borra a ninguno de la cabeza. Yo creo que esa fue la etapa donde más compartimos más gente. Afortunadamente se decidió hacerlo así, esas cosas que realmente no están planeadas desde antes, pero yo creo que la nostalgia que todos teníamos de que era la última nos llevó a que por mucho tiempo estuviéramos juntos. Y creo que eso también es una bonita experiencia. Ahí es donde decíamos que hay 3 o 4 diferentes carreras. Esa carrera del que va atrás gozándote ese momento de parar, no tener que estar corriendo para comprar agua y tener la preocupación de que de pronto los que van adelante lo van a dejar a uno, sino disfruta el paisaje. Mujer en el grupo. La única. ¿Cómo te sientes por ello? Bien, pero espero que haya más el próximo año. Las invito a todas a que pierdan el miedo y que sepan que siempre se puede. Lento pero seguro. Muy bonita esa etapa. Mucha gente nos encontramos en el camino y nos preguntaban para dónde van. Y mucha gente que nos encontramos locos. Sabía. Como, ustedes son los de las cordilleras. Nos encontramos a varios grupos de ciclistas. Y decían, ¿cómo así? ¿Ustedes son los que vienen de Transcurrieras atravesando el país en bicicleta? Como así somos nosotros. No lo podían creer, como y solamente vienen con ese equipaje. ¿Qué? No, o sea, estaban incrédulos. Yo ese día estaba, pues, fue celebrando desde la salida. Muy felices de haber hecho esa carrera. En teoría, esa última etapa era como una etapa muy suave. Que bajando. Solo pavimento bajando. A mí se me hizo eterna. Tenía unos tramos en gravel, una carretera no tan rota pues como el Chilí, pero me costó un poquito llegar. No, ahí ya dolía todo, ya era, todo costaba, todo se demoraba el doble. Increíble también cómo cambia el paisaje al Chocó, definitivamente eso es muy salvaje, eso es muy selva. Yo creo que un extranjero cuando le dicen Colombia se imagina el Amazonas, y es esa imagen de lo que nosotros vimos en el Chocó también, se repite allá. Muy bonito ahí ya llegando también. Y lluvia todo el tiempo, ¿no? Húmedo. Una lluvia húmeda, como una brisita con lluvia. No, muy emotivos todos estaban emotivos, el papá, el hijo,
el gringo, el suizo, la chica, el profesional, el ex profesional, todos estaban felices de haber llegado y celebrar. Y háganle, papá, ese es el podio. Yo si no desperdicié la Torre Alta, de una vez abrí y para adentro. Yo no me podía dar ese lujo, la Torre Alta no se puede regar. Y cada uno tenía su carrera, también el que ganó la etapa. ¿Ese es el podio de la etapa? Y acá hay una pequeña muestra de todos los que nos acompañaron, llegaron al final. Eso fue bien bonito para recordarlos a todos. Y nada, agradecer a todos esos que también están detrás de nosotros, apoyándonos, dándonos ánimos. Y que esto quede en historia para... Oigan, no se nos puede olvidar Jairo. Jairo fue el carro escoba. El acompañante ahí durante toda la carrera. Él básicamente era el que iba cerrando el lote y esperando a los que tenían que cruzar la cordillera a las 12 de la noche. Nos llenaba de provisiones al que por mala fortuna abandonaba y tenía que montarse al carro. Era él el que lo acompañaba, el que le daba. Él es un ciclista, él fue ciclista profesional, corrió en el 7-Eleven en Estados Unidos en los 90. Y tiene mucha experiencia acompañando y como ciclista, entonces era el que como el motorcito que iba andando y que nos daba ánimos a todos. El que siempre estuvo ahí para todo el mundo, yo creo que es un agradecimiento inmenso para Jairo, muchas gracias para Jairo, realmente un trabajo impecable. Y bueno, no siendo más, chicos, esto fue Transcordilleras. En resumen, no fueron sino pues 1100 kilómetros, nos marcó al final 26.000 metros de desnivel, 8 etapas y recorrimos el país de punta a punta, pasando pues por pueblos inhóspitos, pueblos olvidados como San Cayetano, pueblos con mucha riqueza gastronómica, con mucha historia, pueblos con personajes o casas que de pronto en medio de un páramo a 3.800 metros sobre el nivel del mar, se ofrecen a darle a uno los 3 huevos que les quedan para el desayuno, se los ofrecen a uno de la forma más abierta. Y creo que eso es Colombia, eso es lo que estamos tratando de invitar a la gente a que venga a conocer, a recorrer, a explorar este país que tiene mucho por darle al mundo. Total. Y pues para acabar, no sé en el momento que usted esté viendo esto, pero empieza a entrenar y dese la dicha de atravesar Colombia con las mejores herramientas, diría yo, con una Open o con una Scarab, para que le rinda. Ya verá después qué lección toma y para que nos tomemos una Torre Alta y celebremos todos de haber atravesado y haber visitado lugares que nunca pensamos que íbamos a recorrer. Así que nada, salud. Salud, señores. 100% de acuerdo. Creo que hablamos de sufrimiento, de caídas, de frío, de dolor, de muchos como obstáculos que tuvimos que superar. Pero creo que todos decimos lo mismo, queremos volver, ya tenemos la ilusión de Transcordilleras 2022, entonces estén muy pendientes porque se viene. Y aquí es importante no olvidar y agradecer a los patrocinadores, que sin ellos no hubiera sido posible hacer esta carrera, 14.8000, que fue uno de los primeros que saltó y que puso las manos al fuego porque creyó en el evento, Torre Alta, donde estamos en este momento, Open Cycles, que fue la bicicleta del ganador, y Scarab Cycles, que fueron los 4 patrocinadores de esta carrera, los 4 que creyeron en Transcordilleras primera edición. Ya en las siguientes ediciones miraremos a ver más bien a quiénes, pues cómo nos sorteamos esto, pero esos 4
siempre van a estar en la primera edición de Transcordilleras y eso no se le, eso no se le olvida a nadie. Entonces nada, muchas gracias. Si llegaron hasta acá, que empiece a apuntar, a trazar rutas y a entrenar, señores. Entrenar duro. Hasta luego y gracias. Salud.